Buenas noches, Rebeca. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Katherine. Buenas noches, Diego. Voy a colocarles acá el mensaje. Ya ahorita les comparto la pantalla. Visualiza la pantalla en este momento. Sí, ingeniera, sí se ve. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase de Excel Básico 1. Se llegó el día. Estamos finalizando 16 horas en las que he tratado de poderles explicar paso a paso los inicios de Excel y que ustedes lo hagan de la mejor manera posible. Créanme que esta oportunidad que ustedes han tenido, el de poder obtener un diploma que los acredita que saben Excel, para este caso básico, ya es un logro que ustedes, para cada uno de ustedes. Quiero motivar a cada uno a que si no ha finalizado, ya ustedes ya recibieron un mensaje por parte de Inglés Corporativo, ya les dijeron el porcentaje que deben de cumplir, yo les he dicho el 100 porque así quiero que cada uno de ustedes tenga el 100% y veo que este grupo ya casi lo está obteniendo. Solamente tengo como a 2 o 3 personas, una es que no se conectaron, perdieron la oportunidad de tener un poquito de tiempo adicional para poder estar acá en la clase. Los que se encuentran acá tienen esa oportunidad de poder continuar con el siguiente módulo, que sería Excel Intermedio. Toda esta base que estas 16 semanas he tratado de poderles explicar, van a ver qué tanto les va a servir ya en el Excel Intermedio Avanzado. Ya que ahí no se les va a explicar, mira, tiene que crear este formato, colocarle eso, sino que ya se va exactamente a función, a trabajar todas las funciones en Excel. No olviden cada una de las lecciones que hemos tenido y de lo que han aprendido. Yo espero que estos videos no se borren, que sigan siempre en YouTube. Y el día que usted necesite una orientación de algo que aprendió acá, pero se le olvidó un paso, pues usted pueda ir a visualizar ese video y que le muestre las formas en las cuales nosotros podemos trabajar en Excel. ¿Sabe cuál es la ventaja más grande que cada uno de ustedes se lleva? Es que usted está aprendiendo Excel correctamente. Cada vez que nosotros vamos a aprender un programa, o a veces lo aprendemos empíricamente, o sea, veo videos y así aprendo. Pero usted lo está aprendiendo correctamente. Porque usted puede encontrar muchos videos en YouTube. Bueno, YouTube ahorita se ha llenado de videos explicando Excel. Pero siempre que yo veo un video de YouTube explicando Excel,
veo que solamente van a lo práctico. Sé hacer sí y esta es la forma y así es como se explica. Pero no van paso a paso. A veces hay partes que ni las muestran. Y entonces por eso es que a veces nos confundimos. La mayoría de videos que usted encuentra en YouTube todos son españoles. Y los españoles tienen una forma muy diferente de trabajar Excel. Ya que nosotros sí nos representa la coma para hacer separaciones. Cuando estamos trabajando con sintaxis de función. Pero, por ejemplo, España no. España trabaja con punto y coma. Esa es su sintaxis para trabajar una función en Excel. Entonces, a veces nos equivocamos y decimos, ah, punto y coma, punto y coma. Porque así fue como lo aprendió empíricamente. Pero mi computadora, en ella yo puedo decirle que yo quiero trabajar como español El Salvador. Recuérdense que hay muchos idiomas español, pero cada país representa diferente. Si yo mi computadora lo tengo como español España, entonces yo voy a trabajar con punto y coma. Si yo lo tengo como español El Salvador, mi sintaxis en Excel la voy a trabajar con coma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros visualizamos videos porque queremos aprender, siempre hay que tratar de visualizar de la manera correcta. Aquel que nos explique paso a paso para aprenderlo mejor. Cuando usted ve un video y usted se le queda la acción, es porque la persona lo explicó de la mejor manera. Pero si usted está viendo el video y volviéndolo a ver y volviéndolo a ver, es porque no ha quedado claro algo como él lo explica. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos pasamos para otro video. Acá no. Acá han quedado los videos, pero siempre he tratado de decirles, ¿ha quedado claro? Cualquier duda que usted ha tenido, he tratado siempre de poderlo apoyar y ayudar. Y si no he realizado nunca esa acción, entonces la he hecho con usted. Lo importante acá es la práctica. Entre más lo practique, como dicen, puede llegar a superar al maestro. Y eso es lo que yo quiero. Que ustedes el día de mañana también puedan explicarle a alguien la forma básica de aprender Excel de la mejor manera. Entonces, les mencionaba que espero que ya todos hayan completado el porcentaje. Que el día de mañana no se me vayan a estar comunicando ni nadie de inglés corporativo con ustedes porque no lo han hecho, porque necesitan pasar al siguiente módulo. Si usted ya lo completó, felicidades, porque ya sabe que su diploma en cualquier momento creo que les va a llegar a su cuenta de correo electrónico y si no, por medio de la plataforma van a poderlo descargar con el usuario que ustedes tienen. Voy a irme ya para lo que es mi libro, perdón, mi presentación. Estamos ya en la clase número 16. Me voy a ir rápidamente para mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier pregunta que ustedes tengan. Quiero mencionar acá en el cierre que yo voy a tratar de finalizar 5 minutos antes para que nos podamos despedir. Les voy a pedir el favor que puedan activar su cámara este día para volverlos nuevamente a reconocer. Veo que algunos siempre tienen la cámara apagada. Entonces quiero volver nuevamente a verlos para poderme despedir de cada uno de ustedes de la mejor manera. Así como ustedes han visto que desde que iniciamos la clase mi cámara no está apagada. Igualmente ahora pues quiero verlos a cada uno de ustedes y que respetemos esos 5 minutos de espacio donde nos vamos a despedir de la mejor manera. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Ustedes han podido ver el video que se encuentra en el aula virtual, donde el profesor muestra la forma de poder crear un gráfico. Usted en este momento ya sabe que la
Para crear un gráfico de Excel es lo más fácil, porque lo único que tengo que hacer es la referencia al rango de celdas y automáticamente Excel me crea el gráfico que yo le indique. Pudieron ver en el video que hacía representación del gráfico de pastel o gráfico circular. Yo les voy a enseñar los diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos sacar en Excel. Pero antes de poderle explicar y decirle, mire, así se saca un gráfico y así usted le puede colocar todos los formatos que usted quiera, necesito que usted conozca los diferentes tipos de gráficos que podemos encontrar y principalmente las partes que conforman un gráfico. Dice la teoría que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Cuando nosotros tenemos un gráfico de Excel, dice que este está formado por diferentes partes, que incluye el área del gráfico, la serie de datos, ejes, leyendas, rótulos de eje, entre otros. No me voy acá, me voy a detener, perdón, acá, a poderles mostrar un ejemplo para que usted vea las partes del gráfico. Yo tengo área de gráfico. Acá en el ejemplo que les estoy presentando, tengo un gráfico de columna en el cual tenemos el área de gráfico que representa la venta. Tenemos en este caso el título del eje vertical. Tenemos título de eje horizontal. Tenemos series de datos que representan nuestras columnas. Tenemos líneas de división para representar mejor nuestras ventas. Tenemos las leyendas que representa cada uno de los productos del ejemplo que tengo acá. Pero saben ustedes que si yo hablo de área de gráfico, título de gráfico, de serie de datos, es importante irme a la teoría para reconocer qué significa cada uno de ellos. No me voy a poner a leerles ahorita acá esta información. Si ustedes quieren, con gusto, les puedo pasar esta presentación en el grupo de WhatsApp. Y pueden leer detenidamente qué significa cada uno de ellos o las partes que conforman el gráfico. No me vaya usted a crear un gráfico sin reconocer o lo que significa cada una de las partes de un gráfico. No me vaya a sacar un gráfico y si yo le digo, yo quiero saber dónde están las líneas de división y usted no sepa reconocer qué es una línea de división. ¿O para qué me sirven las líneas de división en un gráfico? Esto es importante que usted sepa cuando nosotros estamos trabajando con un gráfico. No es solamente que yo venga y le diga, mire, acá está el grupo, váyase para la pestaña insertar, acá está el grupo de gráfico y entonces acá usted puede sacar cualquiera de todos los gráficos que se encuentren. Sino que es importante que usted reconozca cada una de las partes de él y que pueda identificar qué significa cuando yo tengo una serie de datos, cuando yo tengo un eje, cuando tengo un área de trazado, cuando tengo una línea de división, qué significa la leyenda en un gráfico. Es importante que usted reconozca eso. Y también es importante que cuando nosotros tenemos un gráfico, consideremos que cuando nosotros sacamos un gráfico en Excel, nosotros tenemos las categorías y la serie. Así es como representa Excel el gráfico. Dice que en Microsoft Excel, yo estoy trabajando con la versión 2013, puede ser la 2016, la 2019, Office 365, cualquiera de todos los Office que podemos tener en nuestra PC. Dice que a las columnas de datos formadas por texto se le denomina categoría, mientras que a las columnas de datos numéricos se le denomina serie de valores. Para generar un gráfico es importante determinar cómo se graficarán las series de valores. Esos pueden ser en filas
o generalmente en columna. Acá les muestro en mi diapositiva lo que representa las categorías en un gráfico y lo que representa la serie. Nosotros siempre vamos a tener encabezados. Y nuevamente vuelvo a decirles lo importante de los encabezados en un cuadro. Cuando yo tengo encabezados y yo tengo, por ejemplo, serie 1, entonces serie 1 pertenece a trimestre 1. Serie 2 pertenece a trimestre 2. Y serie 3 representa trimestre 3. La categoría en este caso la representa producto. Pero si usted no me aprende cada una de las partes, lo que significa, cuando usted esté explicando un gráfico y le llegaran a decir, dame por favor la serie 3 o la serie 4, se me va a llegar a confundir. ¿Por qué? Porque usted no reconoce las partes del gráfico. Los invito, por favor, a que ustedes puedan leer la información y que puedan ver correctamente el significado de cada uno de ellos. Cuando nosotros ya reconocemos que tenemos categorías y series, o así es como representa Excel en una tabla de datos, es importante que usted vea todos los tipos de gráficos que tenemos en Excel. Dice que elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente, así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta a los datos. En los diferentes tipos de gráficos que tenemos, tenemos gráficos de columna. ¿Qué es un gráfico de columna? Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecen en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráficos con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Tenemos eje vertical, tenemos eje horizontal. Esas son las partes que representan mi gráfico. ¿Qué otro tipo de gráfico tenemos? Tenemos los gráficos de línea. ¿Saben ustedes que los gráficos de línea son los que frecuentemente se utilizan para poder trabajar gráficos combinados? Yo les voy a enseñar ejemplos de gráficos combinados para que puedan visualizar cómo se pueden ocupar estos gráficos o cuando nosotros queremos realizar combinaciones en ellos. ¿Qué es un gráfico de línea? Dice acá que un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos en un periodo de tiempo. Dice que este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. Acá, en mi diapositiva, les presento los diferentes tipos de gráfico de línea que podemos encontrar en Excel. Además de eso, tenemos los tan llamados gráficos circulares, gráficos de pie, gráficos de pastel. Dice que estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestra los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. Ustedes pudieron observar en el video del aula virtual que el profesor hacía referencia a este gráfico circular. En él colocaba un ejemplo donde agarraba o donde hacía solamente la selección de la primera columna y última columna donde tenía el total. Esa acción es correcta en Excel. Yo quiero mostrarles otras formas en las cuales podemos trabajar con este gráfico independientemente del valor que necesite
Cuando tenga mi gráfico creado, yo puedo decirle cuáles serán los valores que se van a visualizar en mi gráfico circular. Cuando pasemos a los ejercicios, les voy a mostrar la forma de poder realizar esta acción. Continúo acá, tenemos los gráficos de barra. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en las comparaciones entre elementos en un periodo de tiempo específico. Dice que este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Igualmente acá he representado en imagen todos los tipos de gráficos que nosotros podemos trabajar. Desde la acción de apilación, que es un gráfico 3D, ¿cómo poder trabajar gráficos 2D? Si nosotros queremos trabajar con un gráfico de barra que incluye, en este caso, cilindro, vamos a visualizar en los ejemplos que estos tipos de gráficos podemos realizar cualquier cambio de todo lo que nos muestra acá. ¿Qué va a depender siempre? Va a depender de la información que usted quiera representar en un gráfico. Yo le voy a mostrar diferentes ejemplos, no haciéndolo, sino que solamente mostrándoselo para que ustedes vean, porque nuestro tiempo ustedes saben que es bastante corto. Quiero finalizar con los gráficos, en este caso de área, y gráficos XY o también llamados dispersión. Dice que un gráfico de área muestra la importancia de los valores a través del tiempo. Dice que un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está lleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de valores que lo puede hacer un gráfico de línea. Y por último tenemos los gráficos XY o también conocidos como dispersión. De mi parte yo los conozco como gráficos de dispersión. Dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes, en lugar de utilizar categorías en alguno de los ejes, como en los gráficos anteriores. Ahora que ustedes han conocido lo que representa cada uno de los gráficos, acá en Excel, voy a pasar en este momento a un ejercicio práctico. Me voy a ir en este momento para mi libro de Excel. Solo permítanme que quiero ver si lo puedo activar. Permítanme un momento. Vamos a ver si lo puedo abrir acá. Muy bien. Yo creo que acá ya lo puedo abrir. Vamos a ver si acá está. Permítanme ahorita paso para el escritorio. Permítanme que no me quiera abrir acá. Acá está. Bien. Ahora sí le voy a compartir acá mi libro. Quiero ver, es este. ¿Visualizan en este momento mi libro de Excel? Sí. Muy bien, gracias. Tengo acá el ejercicio que representa los productos trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3. ¿Qué tengo que hacer para poder sacar un gráfico? Ya sea que yo seleccione o me voy a posicionar.
Ustedes ya saben que internamente Excel hace una referencia a ya sea a la celda o en este caso a mi rango. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Me voy a ir para la pestaña de insertar. Dentro de él, miren, tenemos el grupo llamado gráfico, que me hace la representación de todos los gráficos que puedo trabajar en Excel. Además de eso, miren, quiero invitarlos a que reconozcan que tenemos también un grupo llamado mini gráfico. Yo espero que en Excel intermedio avanzado puedan trabajar con estos gráficos, porque estos gráficos llamados mini gráficos son los que se trabajan en una celda. Una celda. O sea que por eso se llaman mini gráficos, porque ellos se colocan en una celda. Espero que más adelante puedan reconocer y podamos trabajar con estos tipos de gráficos, que son a veces muy importantes porque no necesito tener el gráfico que me aparece como una imagen, sino que solamente lo quiero tener en una celda, así de pequeño con la información que tengo. Espero que más adelante ustedes, si no reconocían este grupo llamado mini gráfico, más adelante pues puedan conocer las formas para poderlo trabajar. Entonces, tenemos acá, miren, el grupo de gráficos. Yo voy a trabajar en este momento con un gráfico de columna. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a dar un clic al comando de gráfico de columna. Vean, por favor, que me acaba de abrir una ventana emergente. ¿Qué voy a hacer acá? Yo tengo gráficos 2D y gráficos 3D. Tenga mucho cuidado cuando me trabaje con los gráficos 3D, porque estos trabajan apilado. Entonces, la información se visualiza muy diferente. Si usted aprende a trabajar con estos gráficos, sepa de la mejor manera poderlos explicar. Yo le voy a mostrar trabajando 2D, donde cada una de la información se encuentra en una columna diferente. Le voy a dar en este momento un clic y vean que automáticamente, miren lo que les decía, yo tengo como que hubiera insertado una imagen. Y vean, por favor, que automáticamente teniendo seleccionado mi gráfico, me aparece la selección de lo que ha hecho Excel internamente. Además de eso, me representa cada uno de los puntos de diferente color para estar sabedor qué representa cada uno de ellos. Vean, por favor, acá que teniendo ya mi gráfico, aparece un grupo llamado herramientas de gráfico. Yo me voy a salir, no se encuentra. Me posiciono, acá se encuentra ya el grupo herramientas de gráfico. Vamos a ir reconociendo cada uno de los grupos que se encuentran acá. Además de eso, tenemos la pestaña de diseño y la pestaña de formato. Voy a iniciar con la pestaña de diseño yéndome al grupo de diseño de gráfico. ¿Qué hace diseño de gráfico? Yo puedo trabajar un diseño de gráfico. Vean que yo tengo desde diseño número 1 hasta diseño número 11. Como sugerencia, a mí me gusta trabajar siempre con diseño de gráfico número 9. ¿Por qué? Porque él me representa, miren, todas las partes de mi gráfico. Lo que les mostré en la imagen de mi diapositiva, el diseño rápido, o con este diseño que yo trabajo, me representa todas las partes. Cuando yo estoy mostrando el gráfico, yo puedo acordarme fácilmente cada una de las partes que se encuentran acá. Pero igual, nosotros acá, miren, tenemos diferentes diseños con los cuales nosotros podemos trabajar. Acá me voy posicionando en cada uno de ellos para que ustedes puedan ir observando. Yo me voy a quedar con el diseño número 9. Además de eso, yo puedo irme a estilos de diseño. Estos son diseños rápidos, estos son ya con estilo. Me puedo ir a cambiar color.
¿Qué hace el comando cambiar color? Me posiciono y pueden observar que automáticamente me va realizando el cambio a mis columnas. Tengo desde la opción de multicolores como monocromático. Acá me posiciono y automáticamente puedo ir visualizando el diseño. Me voy a venir acá a uno de estos de multicolores. Le voy a dar un clic que pertenece en este caso al color número 4. Ya tengo acá una combinación. Sugerencia nuevamente. Si usted su tiempo es corto en su vida laboral, puede trabajar con los colores que se encuentran. Quiero invitarlo a que usted pueda crear su propio diseño. ¿Por qué? Porque tenemos la pestaña de formato, en donde podemos trabajar el diseño de todo nuestro gráfico. Pero nuestra pestaña de diseño también es importante que se esté visualizando. Acá en estilos de diseño, ustedes pueden observar que al posicionarme, vean acá todos los diseños que podemos también obtener. Vean, por favor, acá se. Muy bien, quiero este, pero lo quiero así. No, quiero este. Usted tanto puede cambiar en estilo como lo podemos hacer con diseño rápido. Voy a quedarme siempre acá sin ninguno de los diseños que aparecen ahí. Y fíjense, por favor, por haber colocado la selección de todo mi rango y que ustedes pueden visualizar acá que me representa cada una de las columnas, tanto las camisas, pantalones, blusas, zapatos de cada uno de los trimestres, yo puedo decirle a Excel, y es por eso que me voy a ir a datos, de cambiar filas a columnas. Vean, por favor, miren. El cambio no lo está generando acá en mi tabla, sino que lo estoy generando en mi gráfico. ¿Quiero ahora filas y columnas? ¿O quiero en este caso siempre las columnas y las filas? Además de eso, en el grupo de datos tengo seleccionar datos. Automáticamente le va a abrir esta ventana. Y puede suceder que su jefe solamente quiera ver el trimestre 1. Trimestre 1 y trimestre 2. Trimestre 1 y trimestre 3. Solamente el trimestre 3. Teniendo mi selección, en este caso de la referencia a rango, yo puedo realizar todos los cambios que yo quiera. Todos los cambios que yo quiera, automáticamente me los va a ejecutar mi gráfico con las acciones que tengo acá. Inge, yo no quiero ese gráfico. Usted puede venir y realizar el cambio que usted quiere. Acá igualmente, miren, me va a representar los diferentes gráficos que puedo tener acá. Sugerencia, nuevamente. Si va a cambiar el gráfico, hágalo primero antes de colocar cualquier diseño que usted quiera acá. Porque recuerde que está cambiando gráfico. Y nuevamente le va a aparecer de cero. No quiera cambiar un gráfico cuando ya le ha colocado todos los diseños que nosotros tenemos acá. Tanto cambiar el título, por ejemplo, acá le voy a colocar trimestre. Y quiero mostrarles acá una acción con la cual podemos trabajar. Yo necesito mantener mi pestaña de diseño acá activa, pero si me voy a formato, no puedo estarla visualizando. Para poder estar visualizando las dos pestañas, yo le voy a dar acá clic derecho y me voy a ir a formato de área de gráfico. Me aparece a un costado un cuadro emergente
en el cual yo puedo trabajar con todos los rellenos que quiero para mi gráfico. Voy a iniciar con las columnas. Vean que al seleccionar la primera columna, todas las que tienen el mismo color se seleccionan. Le voy a decir que no quiero relleno sólido, sino que quiero un relleno degradado. ¿Qué ha sucedido acá? Yo tenía ya un relleno degradado colocado en mi libro de Excel. Inge, ¿y usted puede cambiar todo eso? Claro. Yo le puedo decir el color que necesito. Y automáticamente, mire, me da los puntos de degrado como acá ustedes pueden visualizar en las columnas. Quiero comentarles para los que me están trabajando con Excel 2010 que en esa versión nosotros los degradados ya los traía por defecto Excel. Ya les voy a enseñar algunos gráficos que yo trabajé con la versión 2010 y aunque me encuentro en la versión 2013 se me mantienen esos colores. Pero ya Excel ya no los trae desde la versión 2013 para acá, sino que me pide que yo fabrique o realice la acción de colocar los colores que yo quiero. Y además de eso, que los vaya guardando o reconociendo, teniendo acá lo que es mi libro abierto. Vean, por favor, que trimestre 1 acaba de cambiar ya al degradado que yo le acabo de dar a las columnas. Me voy a posicionar en otra y ahora le voy a decir que quiero relleno con imagen de textura. Estos serían todos los rellenos de imagen de textura que usted puede colocarle a su gráfico. Miren, me voy a ir por este color. Me voy a ir al tercero. Y además de eso, miren, yo puedo colocarle colores de tramo. Vean, por favor, que solo al posicionarme, dándole clic en él, puede ir cambiando. Vean, por favor. Ahí está, miren. Voy a dejar eso. Además de realizar eso, yo puedo darle un fondo. Nuevamente siguiendo sólido, degradado, con textura, con tramo. Hoy voy a trabajar relleno con imagen. Para eso me voy a ir a Bing, que es el buscador que tiene por defecto, y le voy a colocar acá paisaje. Voy a buscar la imagen y vean, por favor, miren, que automáticamente ha cambiado mi fondo. Además de eso, me voy a ir a lo que son nuestras líneas y le voy a decir, por ejemplo, que quiero sobrepuntos. Vean cómo en el momento que los voy cambiando o dando en este caso clic a la que quiero, automáticamente va realizando el cambio. Inge, pero acá no se visualiza. No, no se preocupe. Nosotros podemos darle un color a ello para que se pueda visualizar la información correctamente. Todos los cambios que usted quiera, los podemos realizar acá. Y vea cómo el gráfico que me dio por defecto Excel cuando yo seleccioné y le pedí que quería un gráfico de columna, automáticamente, miren, ha realizado acá. Voy a trabajar antes de mostrarles ya los diseños que tengo acá de este gráfico, otros tipos de diseños que nosotros podemos trabajar, pero antes de eso, miren, quiero decirles que dentro de mi hoja yo puedo trabajar 1, 2, 3, 4, 5, los gráficos que usted quiera. Voy a seleccionar. Eso va a ser siempre según la información que usted tenga acá. Me voy a ir a insertar. Y acá en gráfico voy a crear el gráfico circular o llamado también pastel.
Vean que seleccioné todo. Y decía la teoría que cuando yo utilizo este tipo de gráfico, solamente me va a proporcionar un porcentaje, aunque yo lo seleccione todo. Voy a darle clic y le voy a decir que quiero el gráfico circular 3D. Vean, por favor, miren, que automáticamente, lo voy a posicionar acá, automáticamente me ha aparecido el primer trimestre, aunque yo seleccione los tres. Recuérdense que Excel trabaja de derecha a izquierda y él va a tomar el primer valor que se encuentra acá. En este caso tenemos trimestre 1. Voy a realizar rápidamente acá un cambio porque yo necesito saber la lectura de él, qué representa cada uno de los porcentajes que se encuentran acá. Además de eso, me puedo ir para selección de datos y por haber seleccionado todo, en este momento le voy a decir que me muestre trimestre 2. Su jefe le va a decir, no, no quiero trimestre 2. Mostrame en este momento trimestre 3. Al quitar la selección de todo, nosotros podemos ubicar el trimestre que necesitamos. Pero si usted solamente me selecciona el valor que quiere, no va a poder representar los tres. Por eso tenga mucho cuidado cuando haga selección. Sugerencia, hágalo para todos. Porque usted tiene un grupo llamado datos en el cual puede decidir qué es lo que necesita. Al colocar los tres como se encontraba, automáticamente me va a llevar nuevamente a trimestre 1, que es el que indica o el que está en este caso en la selección de Excel para mostrar, cuando tenemos seleccionado nuestro. ¿Podemos realizar más cambios acá? Sí, ya le enseñé la forma de poderlo hacer. Para eso, miren, me voy a ir ahorita acá en un espacio. Tengo los formatos que podemos utilizar cuando trabajamos con gráficos. Vean, por favor, acá, miren. Tengo almacén, le coloqué ya nombre, almacén El Buen Vestir. Tengo los trimestres 1, 2 y 3. Quiero que por favor visualicen los colores que he utilizado. Son colores bastante llamativos. Cuando trabajamos gráficos, se recomienda trabajar con colores que llamen la atención en lo que estamos representando. Ya sea porque le van a tomar una captura de pantalla, porque le van a tomar una fotografía y se la van a llevar, la información para que quede evidenciado. Cualquier acción que quieran trabajar. Lo importante es que usted lo represente de la mejor manera. Vean por favor acá, miren. Trabajé con color sólido, multicolores, solo llevando en este caso en cuenta el color celeste. Trabajé acá con colores de tramo. Me representa el trimestre. Me representa en este caso el porcentaje de cada uno de ellos y qué pertenece a ese porcentaje. Fácilmente puedo visualizar el color que representa cada uno de ellos con su porcentaje. Y si usted quiere realizarlo de otra forma, mire, acá está. Trabajé con tramo, color sólido, trabajé con textura y trabajé con imagen. Además de eso, le puse degradado de color. Y vean, por favor, que igual cada una del área de mi gráfico que tengo acá me va representando la información que tengo aquí. ¿Por qué? Porque me representa el porcentaje en mi gráfico de pastel. ¿Qué más podría trabajar acá? Miren, ya esto ustedes ya lo vieron. Puedo colocarle un fondo porque estoy ahorita representando gráfico. Y vean que fácilmente, así como le puedo colocar un fondo neutral, puedo colocarle un fondo de imagen, ya eso usted ya lo sabe trabajar. Lo importante que no solamente es de sacar el gráfico, sino que usted le pueda personalizar
de la forma que usted quiera. Desde internet, desde su PC. Inge, y le puedo colocar, por ejemplo, el logo de la empresa. Claro que le puede colocar el logo. Fíjese de que la representación de mi gráfico, tengo imagen por cada uno de lo que representa. Colóquele la imagen que usted quiera. Yo les voy a mostrar ejemplos de diferentes formas de diseño que usted le puede dar a su gráfico. No solamente quiero enseñarle a poderlo sacar y darle un clic al gráfico que usted quiere y ya, sino que usted aprenda también a darle un diseño y un formato diferente. Esto ya lo vimos con tablas, con cuadros donde tenemos información, con rangos que representan datos. Pero también a un gráfico hay que darle el estilo apropiado y que se visualice bien, que sea llamativo. Y principalmente que usted reconozca qué hay acá. Ah, ¿hay camisa, pantalones? No. Él tiene, en este caso, su nombre. Y así es como usted tiene que dirigirse cuando usted está presentando un gráfico. Las partes que representa un gráfico, sí, es importante que usted las conozca. ¿Hay alguna consulta hasta el momento o ha quedado todo claro? Claro, ingeniera. Gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, ingeniera, por el momento todo claro. Muy bien, gracias. Fíjense acá, miren, tengo otro ejemplo, ya creé acá el gráfico. ¿Qué sucedió con este gráfico? Gracias, Lorena, gracias, Jonathan. Este gráfico, la persona le colocó el diseño que quería, pero visualmente no se ve bien, porque le ha colocado el mismo color de fondo a uno de las columnas. Hay que tener mucho cuidado con los colores que vamos a colocar. Todo el formato que usted le quiera dar a su gráfico tiene que representar la información, que se visualice correctamente, que llame la atención de lo que usted está mostrando. Que si a usted le dijeron, mira, este color no, usted sepa dónde irse rápidamente para poder cambiar. Es por eso que yo le muestro acá los diferentes diseños en los cuales nosotros podemos trabajar. Fíjense acá, miren, tengo acá el gráfico de columna, el cual me representa esta tabla de nota. Inge, ¿y el gráfico yo lo puedo hacer pequeño? Claro. Usted puede hacerlo pequeño o puede hacerlo grande, más grande, mucho más grande el que se encuentra. Cuando nosotros tenemos diferentes gráficos en una hoja de Excel, podemos cambiarle los tamaños para que se visualicen mejor. Vea, por favor, mire, este de repuesto. Y tengo acá uno que es importante. ¿Cómo le dije que se llamaba este gráfico en Excel? Ajá. ¿Cómo les dije que se llamaba este gráfico de Excel? ¿No es el gráfico de líneas? Exacto. Así es. Es un gráfico de líneas. Así es, Adonai. También es un gráfico de líneas. Vean, por favor, miren. Yo tengo acá gasolina en El Salvador desde el mes de junio hasta septiembre, los precios donde has realizado una variación tanto del diésel regular especial. Bueno, ahora esos precios nada que ver, pero bueno. Acá, miren, pueden observar ustedes, y decía la teoría, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, elementos numéricos, este tipo de gráfico representa mejor.
Y acá quiero mostrarles cuando ustedes algún día tengan que representar la información con este gráfico. Acá podemos ver, miren, la tendencia que ha tenido por cada uno de los meses. Vean, por favor, que al colocarme en cada uno de los puntos donde ha habido altos y bajos, automáticamente Excel me muestra un cuadro con el dato que representa ahí. Así como lo puedo ver en el título de eje, igualmente, miren, acá al colocarme, cuando usted está explicando, usted se coloca en cada uno de los puntos que representa la información de valores numéricos que usted tiene y puede observar que acá se dirige Excel a colocarle un cuadro para que usted pueda visualizar a qué pertenece ese punto que se encuentra acá. Cualquier información que nosotros tengamos, siempre va a existir un gráfico con el que podemos trabajar, siempre. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una tabla con información? Pero yo no sé qué gráfico utilizar. O sea, no sé qué gráfico utilizar. Váyase a insertar. Y si usted ya observó este grupo, tengo gráficos recomendados. Vean, por favor, que Excel le muestra una pestaña con gráficos que le recomienda para esos datos. Le dice que puede ocupar gráfico de línea, columnas, área apilada, columna apilada, dispersión, vean por favor, burbuja, columna 100% apilada. Vean todos los gráficos que nosotros podemos representar con esa información. Ahora que usted ya tiene conocimiento de los gráficos que puede utilizar, quédese con el que usted considere que se visualiza mejor los datos. Recuerde que Excel le da diseños a poder trabajar. Usted se va a quedar con el que usted considere que es mejor. ¿Y qué cambio le puedo hacer a ese gráfico? Miren, acá lo tengo ya. Hoy utilicé un color. Quiero mencionarles algo. Siempre tenemos que saber con la empresa que estamos trabajando, con los colores que le gusta trabajar. Quiero poner un ejemplo de mi parte. Yo trabajo con una universidad y esa universidad son tres colores con los que tengo que trabajar siempre, porque son los colores que le gusta a la universidad, ya sean gráficos, tablas, información, todo siempre tiene que ser con esos colores específicamente. Conozca a la persona a la cual usted está realizándole la información o le va a colocar un gráfico para que usted pueda hacerlo de la mejor manera. Le vuelvo a repetir, crear un gráfico es fácil porque Excel ya me lo da, o sea, lo único que tengo que darle clic al comando y ya. Pero lo importante que quiero que usted se lleve esta noche en la forma de poderlo representar, el formato que usted le pueda dar y que se visualice bien, que sea colores llamativos y que usted pueda explicarlo de la mejor manera. Recuerde siempre, ay, es que fíjate, a mí me gusta el morado, el azul y el verde. No, no son los colores que yo quiero. Va a ser esos colores que representen la información. Mire, yo quiero que cada una de las columnas que se encuentran acá tengan tal color porque eso es lo que representa la marca. Ok, no hay problema. Usted ahorita ha aprendido todas las formas en las cuales nosotros podemos colocar. Quiero irme acá. Vamos a ver. Sí, acá ya terminé con los... Me voy a ir para otro libro. Permítanme acá, creo que ya lo tengo. Acá. Vean, por favor, quiero pasarme. Este sería el primero.
A esto se le llaman gráficos combinados. En Excel intermedio, espero que los podamos ver, los gráficos combinados, en los cuales yo tengo, miren, el mes, tengo inventario y tengo en este caso defecto. O sea, en el inventario, en cada mes han salido tantos productos con defecto. Entonces, ¿qué necesitaba yo representar en este gráfico? Primero, mis columnas representan el inventario y en este caso, el gráfico que he colocado acá representa los defectos. Vean, por favor, acá, miren, la imagen que le coloqué de fondo, la apariencia que doy, porque un gráfico, vuelvo a repetir, fácil para poderlo sacar. Solo selecciono o me posiciono y ya. Pero ¿dónde es que va a ser la calidad de lo que usted está dando? En el color y todo lo que usted le coloque, la información, el tipo de letra, que se visualice, que llame la atención ese gráfico. Acá se ha realizado un ejemplo de un gráfico llamado Combina. Y tengo acá otro, miren, que representa la empresa Durán. Yo tengo las ventas y las ganancias. ¿Qué sucedió acá? Ah, yo quería representar las ventas en columna y quería representar las ganancias con mi gráfico de línea. ¿No le gustan colores muy llamativos? Entonces, coloqué acá un degradado de color. Siempre se puede visualizar toda la información que se encuentra ahí. Y estas son las acciones en las cuales nosotros podemos trabajar en Excel. Puede suceder que usted quiera realizar estos tipos de gráficos. Este es un gráfico de evolución de precipitaciones. Acá tenemos el mes y los milímetros. Vean, por favor, acá, que voy a pasar esto arriba, si no, no me puedo desplazar. Ahí está, miren. Coloqué un color profundo, ya que tiene que ver con precipitaciones, coloqué una imagen que se visualizara bien. Además de eso, los puntos, coloqué dos colores diferentes. El texto se visualiza perfectamente bien. Otro tipo de representación. ¿A qué lleva todo esto? Que se haga bien el trabajo. Que se visualice siempre bien la información. ¿Qué es lo importante? Quiero finalizar explicándoles que cuando nosotros tenemos un gráfico, me voy a ir para este eje acá. Voy a finalizar con este. Cuando yo tengo un gráfico con la información requerida, o sea, toda esta información que se encuentra acá, y yo necesito ese gráfico llevármelo para otra hoja, yo lo puedo hacer. Vean, por favor, tengo acá ya creada la hoja 1. ¿Y qué hago para hacer movimiento de gráfico? Me voy a la pestaña de diseño. Me voy a mover gráfico, o en este caso al grupo ubicación. Y cuando se me abre este recuadro, yo le digo que este gráfico se va a mover para hoja 1. Le voy a dar a aceptar. Ahora me encuentro, miren, en hoja 1. Quiero que visualicen, por favor, cualquier movimiento o cualquier dato que yo cambie en esta hoja donde se encontraba mi gráfico, porque con esta información o esta es la información al que pertenece mi gráfico, igualmente mi gráfico va a realizarse un cambio. Es importante que usted reconozca que cuando hace movimiento de gráfico,
sepa de qué hoja depende para que si llegan a cambiar o modificar, el gráfico también va a tener su modificación. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, ingeniera, todo claro por el momento. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, el tiempo se nos va bastante rápido. ¿Me pueden hacer el favor de poder encender sus cámaras para poderlos ver? Si no hay ninguna consulta, me voy a despedir en este momento de cada uno de ustedes. En verdad ha sido un gusto, un placer enorme. Quiero enviarles desde acá, desde mis reacciones, aplausos masivos para cada uno de ustedes. Agradezco la oportunidad que me dieron de poder ser su facilitador en este curso y poderles enseñar un poco de lo que sé y que hayan aprendido de la mejor manera. Créanme que para mí es un gusto, un honor, siempre poder ser una docente y tratar que quede claro cada uno de los temas que hemos visto. Quiero llevarme siempre el saber que han aprendido un poco de mí. Nancy no la conocía, un gusto. Siempre aparecía sin cámara. Bueno, ahí está Alicia, está Lorena, tengo a Julio, a Reinaldo, a Katherine, bueno, a Rebeca, a Donay. Bueno, un gusto haber estado con cada uno de ustedes. Espero ser su tutora para Excel Intermedio. Si no es así, a seguir aprendiendo. Creo que cualquier docente que se encuentre acá tiene pues la capacidad de poder explicar siempre de la manera correcta. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Felicitarlos desde ya porque ya van a tener su diploma que los acredita, que saben Excel. Muchas felicidades. Sé que tal vez no va a haber una graduación donde se les esté entregando, pero yo creo que les va a llegar ya sea su correo o por medio de la plataforma. Creo que ahí van a poder descargar lo que es su diploma. Entonces, felicidades. Espero que pasen al siguiente módulo y también al siguiente y puedan finalizar los tres cursos de Excel. Ya ahorita el básico, después viene el intermedio y por último el avanzado. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo. Al contrario, ingeniero, gracias a usted por la paciencia y por toda la enseñanza que nos ha brindado. La verdad que ha sido de mucho provecho, más de lo que nosotros, bueno, en lo personal, más de lo que esperaba. Y la verdad que gracias porque ha sido una docente, pues, que ha sabido explicarse y gracias a Dios nos hemos sabido entender. Y pues la verdad que es agradecida con usted por toda la enseñanza que nos ha brindado. Gracias, Nancy, gracias. ¿Alguien más? Sí, ingeniera, pues muchas gracias también por su paciencia, como decía la compañera que ha tenido con nosotros en algunas inquietudes, ¿verdad?, que no lográbamos esclarecer, pues usted siempre actuó con esa paciencia y todo lo hizo ver como que es fácil. Así es que muchas gracias, ingeniera. Gracias, Reinaldo. Gracias, Nancy. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, yo. Yo agradezco con usted, porque a mí sí, en lo personal, sí me ha ayudado bastante, me ha tenido paciencia con problemas que yo he tenido, pero me ha estado usted siempre orientando. Y pues, para mí, como uno no conoce este ámbito, ¿verdad?, este sistema, me ha servido de gran ayuda y ha sido, o sea, me ha facilitado, mejor dicho, el proceso para que yo pueda aprender. Le agradezco muchísimo y espero mucho éxito en su vida. Ay, no, Rebeca, gracias. Muy amable, muy amable. Verdad, muy agradecida con cada uno de ustedes. Saben que cuando inicié la parte de la docencia, siempre me criticaban mucho que yo todo lo decía paso a paso y siempre me decían mis compañeros, no, ¿por qué lo haces? Explicaba así de un solo y ya. El que entendió, entendió y el que no, no. Entonces yo le dije, voy a dejar de ser docente si no lo explico de la manera en la cual yo considero que los participantes van a ir aprendiendo. Y aunque sea paso a paso, lo que quiero es que ustedes cuando salgan de acá digan, sí, puedo, lo puedo hacer.
no sentirse temeroso, que a veces no podemos hacer las acciones. Pero de repente nos las explican muy rápido. Entonces, me despido ya aquí de cada uno de ustedes. Espero poder ser su tutora para Excel Intermedio. Y si no es así, pues voy a estar con otro grupo. Entonces, felicidades. Bye bye por última vez. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, ingeniera. Igualmente. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones, ingeniera. Bendiciones, Nancy.